Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de uno de los modelos de la extinta casa francesa Guy Viallis, que desde hace poquitos años fabrica y comercializa la casa Laguiole Aubrac. Concretamente, hoy vengo a hablaros del modelo Sauveterre, que lleva su nombre de una pequeña aldea de Aveyron donde se encuentra la fragua. Pero antes, como siempre, vamos con la intro. Bueno, pues ya la tenemos aquí y como estáis viendo, viene presentada en una pequeña funda de nylon negro que por otro lado me parece ideal para portarla sin que se nos raye. Además de todo eso, como estáis viendo, viene con el nombre del modelo, Sauveterre. Una vez que la tenemos en la mano, observamos toda su elegancia y pureza. Su apertura es a dos manos con uno de los sistemas más antiguos que existen, la muesca para uñas. Para mi entender, su hoja es de tipo sheep foot modificada, con acabado mate. Uno de los detalles que más me gusta es ese bisel delantero que le da un toque diferente. Está fabricada en acero inoxidable Sandvik 12C27. Se trata de un acero muy polivalente, con una composición muy equilibrada tanto en afilado y dureza como en la resistencia al desgaste y a la oxidación. Cabe destacar que en sí, esta navaja no dispone de seguro, pero tiene un muelle tan fuerte denominado cierre de pistón que hace que sea una navaja muy segura. Su mango está fabricado en madera de enebro y os digo algo, es la primera vez que tengo en la mano una navaja que desprende un aroma tan potente. Nunca lo había visto, la verdad. Me encanta este canal precisamente por esto, porque aprendo tantas cosas. Pasamos ahora a ver sus especificaciones técnicas. Es una navaja ligera con un peso de 70 gramos. Su longitud total es de 205 milímetros, mientras que la de su hoja es de 90, aunque hay una versión de este mismo modelo con 75 milímetros de hoja. Su longitud cerrada es de 102 milímetros con un grosor de hoja de 3 milímetros. Con esta Sauveterre estamos ante una navaja con un diseño único, puro y muy elegante. Cabe destacar que es una navaja artesanal y que tras décadas fabricándose se sigue haciendo con la misma técnica y cariño que el primer día. En general es una navaja muy portable, con un excelente filo y nada pesada para utilizarla como EDC. Es más, si tuviese que recomendarla para alguna actividad en concreto, sería para uso diario y como navaja de mesa. Os aseguro que corta las carnes como si fuesen mantequilla. Recordaros que si os ha gustado y queréis haceros con ella, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona. No olvidéis dejar un buen me gusta, suscribiros aún si no lo estáis y pasaros por mi canal principal, Vic Spain, para conocer todo sobre el mundo de las Victorinox. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en Knife Spain. ¡Chao!